Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En Deuteronomio capítulo 6, vamos a empezar con el versículo 6. Mi querida esposa Damaris Irión, les saludo mucho. Mi niña Catherine y Josué Irión Jr. también les saluda en esa mañana. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. Estas palabras que te mando hoy, palabras de Dios, estarán en tu corazón para siempre. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como un señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es la palabra de vida. Esta es la palabra por el cual el mundo fue cementado en ella. Y si usted la estudia y usted la cree, las instrucciones, la sabiduría y el conocimiento y la profundidad de esta escritura te darán a ti un entendimiento extraordinario para vivir una vida recta, para vivir una vida santa y una vida íntegra y una vida diferente de los demás. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos en esta mañana. Te agradecemos por lo que tú hiciste el viernes, te agradecemos por lo que tú hiciste ayer y te agradecemos lo que harás hoy, esta noche, mañana por la noche. Háblanos en el poder de la autoridad de tu palabra, porque cuando tú hablas nadie se puede mover. Padre, me humillo delante de tu presencia y reconozco mi dependencia y mi pequeñez en ti y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Y humillado delante de ti, te pido, Señor, que nos hables bajo el poder de tu palabra y el poder de tu autoridad. Bendiga a los pastores Gómez esta mañana, sus familias, su congregación, los demás ministros, pastores y los hermanos y todos aquellos que han venido. Te pedimos, Señor, que nos bendigas bajo el poder de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Podéis sentar, hermanos. Gracias. Preceptos escritos en el corazón. El viernes por la noche hablamos sobre la infalibilidad de la escritura, de la batalla que ha sufrido el embate furioso de las mentes más brillantes del planeta para destruir la escritura, pero no lo han podido hacer. Ayer te hablé de la necesidad del conocimiento profundo de la escritura, de la necesidad de vivir una vida íntegra, una vida recta. Los preceptos de la palabra de Dios no es solamente para leerlos. Los preceptos de la palabra es para poner adentro del corazón. Cuando lo pones adentro del corazón y conoces la palabra, no se estudia la palabra, nosotros ministros, solamente para hacer sermones. Se estudia la palabra para comerla, para el alimento espiritual diario. Se estudia la palabra para conocerla, para vivir una vida diferente y una vida distinta. Mira lo que dice Deuteronomio 6:6. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. No dice sobre tu mente. Dice sobre tu corazón. Proverbios dice, sobre todas las cosas, hijo, guarda tu corazón porque de él procede los manantiales. Es lo que está en el corazón del hombre. Es lo que está adentro de tu ser. Es lo que hace la diferencia. Cuando tomas esa palabra y la pones adentro del corazón. El doctor Tim LaHaye dijo, o este libro me separará del pecado, o el pecado me separará de este libro. El pecado del hombre está en el corazón. Es alimentado en la mente, pero descende al corazón. Y entonces causa el daño. Nadie adultera de la noche a la mañana. Ministros no adulteran de la noche a la mañana, sino porque ellos descuidaron su vida personal. Descuidaron su lugar de oración, descuidaron su lectura diaria y el conocimiento de la palabra de Dios y cayeron de la gracia. El año pasado nosotros hicimos 110 mil millas con el avión. 110 mil millas en el avión son 8 veces la vuelta alrededor del mundo en un año. 8 veces. Sin embargo, tan ocupado que estuvimos, fuimos a Europa, fuimos a Asia, fuimos a las Américas, a China, fuimos a India, fuimos al Japón, fuimos a Noruega, fuimos al Brasil, fuimos a Venezuela, fuimos a Bélgica, alrededor del mundo. Sin embargo, tan ocupado como estamos,
Nunca puedo yo descuidarme de la palabra de Dios y de la oración personal. Nunca. Porque ella es el combustible, ella es tu alimento, ella es tu propia respiración de tu vida. El día que los ministros descuiden esa palabra, ponemos los adulterios y los escándalos. Porque se predica a los demás, pero no se predica a sí mismo. Pero no se corrige a sí mismo. Muy fácil hacer un sermón a los demás, pero muy difícil vivir el sermón que tú predicas. Entonces esa palabra tiene que vivir adentro de tu corazón. Por eso el mensaje de Jesús tenía poder, porque él vivía lo que él predicaba. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Como yo te dije ayer, te voy a dar 5 segundos para que tú la abras. Si no la abras, no la encuentras en 5 segundos, te voy a poner en disciplina. Deuteronomio 11, 18. Por tanto, pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Pondré mis palabras adentro de tu corazón. ¿Qué es que hace el temor de Dios? El temor de Dios es lo que tú tienes adentro del corazón, temes a Dios y rechazas el pecado. El temor de Dios es decir, no, no lo voy a hacer. Voy a honrar a mi esposa, voy a honrar a mis hijos, voy a honrar a Dios y voy a honrar al ministerio. Voy a honrar. El temor a Dios es tener una disciplina personal, es tener un carácter y una disciplina de decir no. Por ejemplo, Bill Clinton es el presidente de menos carácter y personalidad que los Estados Unidos han tenido. Bill Clinton es un hombre sin personalidad y sin carácter. Él dice una cosa hoy, él hace otra cosa mañana. Bill Clinton es mentiroso, Bill Clinton es adúltero y Bill Clinton es sucio e inmoral por apoyar a las lesbianas y los homosexuales y el aborto. Es el peor presidente que jamás los Estados Unidos de América lo han tenido desde el punto de vista moral y el punto de vista bíblico. Sí tiene carisma, sí tiene conocimiento, sí es inteligente, pero para Dios eso no importa. Él ha sido el presidente de menos popularidad entre los cristianos que jamás han tenido la historia. Porque él es enemigo de la cruz, enemigo del Señor, enemigo de la palabra de Dios. Él cree que está sobre la ley, él cree que está sobre el Congreso y cree que está sobre el Senado. Cuando John F. Kennedy quitó la Biblia del Congreso y las oraciones de la escuela en 63, Dios le metió una bala en la cabeza aquí en Dallas. Todavía, Dios no ha juzgado a sus enemigos todavía. Déjame darte un consejo. Los gobernantes tendrán que dar cuenta algún día delante de Dios de todas las leyes que han hecho contra la palabra de Dios, contra Israel y contra la iglesia de Dios. Y esté claro, cuán claro como Dios vive. Yo he visto, hermanos, si yo he visto Dios juzgar a ministros, si yo he visto Dios juzgar a pastores que nos han criticado, que nos han puesto el dedo, nos han apuntado el dedo, si yo he visto Dios juzgar a hermanos que han blasfemado contra la palabra de Dios y hoy no existen más y eran hermanos a la fe, si el juicio empieza en la casa de Dios, ¿qué será del impío cuando Dios le pone la mano? Ama esta palabra y atesórala adentro del corazón tuyo. Damaras y yo y Catherine Jr. fuimos a la Casa Blanca en 97, en diciembre. Miremos los homosexuales besándose en la boca, uno delante del otro. Bill Clinton dio una cena para levantar dinero para la causa homosexual lesbiana. Dos lesbianas besándose en la boca de un lado y dos homosexuales. Y él dijo, God bless you, Dios te bendiga. ¿Cómo Dios puede bendecir algo que él ha maldecido? ¿Cómo Dios puede bendecir algo que él ha maldecido en la escritura? Si tú quieres una idea de cuánto Dios aborrece y abomina la homosexualidad y el lesbianismo, pregunte a Dios si le reconstruyó Sodoma y Gomorra. Pregúntale. Pregunta si Dios reconstruyó Sodoma y Gomorra o si no están allá, debajo de las cenizas en el mar muerto, completamente destruida para siempre, porque Dios no creó dos hombres o dos mujeres en el orden del Edén, creó un hombre y una mujer, y esta palabra es la verdad, y lo que está escrito, está escrito.
La palabra es verdad y no estamos aquí para comprometer nada con nadie. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No me importa la presión que ellos hagan, no me importa el poder político que tenga, no me importa la autoridad, no me importa demandas, no me importa nada. La palabra de Dios dice, y la palabra de Dios es clara cuando la Biblia dice que juzgará a los adúlteros y los fornicarios y los que se echan con hombres y mujeres con mujeres. Está escrito en la palabra de Dios. Salmos 119 y versículo 11. Mira lo que dice la escritura. Para que usted pueda tener idea de lo que es los enemigos de Dios. Salmos 119, versículo 11. Mira lo que dice la escritura. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otra traducción nos dice, en mi corazón he arraigado tu palabra para no pecar contra ti. En mi corazón. Algunos teólogos dicen que este salmo fue escrito después del pecado de David con Betseba, porque entonces él aprendió a guardar la palabra en su corazón. Lucas capítulo 2, versículo 51. Lucas capítulo 2 y versículo 51. Lo conocemos la palabra. Dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret, estaba sujeto a ellos, pero su madre guardaba todas esas palabras, atesorándolas en su corazón. Guarda la palabra en tu corazón, no la guardes en tu mente. Tienes que guardarla en tu corazón, no la guardes en tu mente, guárdala en tu corazón. Porque si tú guardas en tu mente, tú vas a pecar. Si tú guardas en tu mente, tú vas a pecar, guárdala adentro de tu corazón. Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Ella está cerca. Tú no puedes decir, oh, cuando yo pequé, la tentación fue mayor. No es verdad. La Biblia es clara. Junto con la tentación dará el Señor la salida. Porque no hubo tentación sino humana. Poderoso es Dios para darle la salida. Colosenses capítulo 3 y el versículo 16. Colosenses capítulo 3 y el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. Que la palabra de Dios viva adentro de tu corazón. Que la palabra de Dios viva adentro de tu alma. Una vez un pastor estaba predicando sobre el arrebatamiento de la iglesia. Había un borrachito que estaba sentado ahí adelante, en la primera banca. Y el pastor preguntó, ¿y la iglesia llena, enorme, allá en Brasil? Que las iglesias en Brasil tienen miles y miles de miembros. Y el pastor dijo, ¿cuántos de ustedes les gustaría ir al viaje maravilloso del arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuántos les gustaría en este viaje maravilloso? Póngase de pie. ¿Quién no va a querer ir? Toda la iglesia se puso de pie. Pero el borrachito se quedó sentado. Y el pastor le dijo, caballero, ¿no le gustaría usted ir en este viaje maravilloso de arrebatamiento? Y él se levantó despacio, miró a la derecha, miró a la izquierda, miró hacia atrás, en la iglesia llena, y dijo, que me gustaría ir al viaje, yo voy, pero voy en el segundo, porque el primero va muy lleno. Eso por no conocer la escritura. Eso es por no conocer la escritura. Yo me voy en el primero, porque no hay segundo, solo hay primero. Yo me voy en el primero, tú te vas en el primero, nosotros nos vamos en el primero. Segundo lugar, la palabra suministra luz en la oscuridad. Abra tus ojos en el Salmo 19, versículo 8. Salmo 19. Versículo 8. En primer lugar, dice la escritura, ella alumbra a los ojos. Alumbra. Te hace ver lo que tú no puedes ver. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es puro. Es puro. Es santo. ¿Cómo Bill Clinton puede salir con la Biblia bajo el brazo cada domingo por la mañana? ¿Cómo él puede hacer tal cosa si mintió, adulteró, no pidió perdón a favor de homosexuales, lesbianas, el aborto?
Ese es el cristiano más endemoniado, más sucio que jamás pudo haber visto en mi vida. ¿Cómo es posible que alguien pueda cargar la Biblia bajo el brazo y ser un adúltero? ¿Cómo es posible que tú puedas decir que amas a Dios y tú derramas la sangre inocente de los niños que no han tenido la oportunidad de ver el sol del día? ¿Cómo es posible que eres cristiano y mientes bajo palabra, bajo perjurio? ¿Cómo es posible ser cristiano y ser amigo de la inmundicia y de la sociedad de la inmoralidad sexual? Cristianos. Hoy hasta el diablo es cristiano entonces. Nosotros somos discípulos de Dios. Nosotros somos creyentes en la palabra de Dios. Somos salvos, somos justos, somos diferentes. Somos completamente distintos de los demás. Alumbra los ojos. Una vez una niña se perdió en un lago. No la podía encontrar y su papá vino con la linterna y empezó a buscar en el lago y ya estaba oscureciendo. Y el papá dijo, hable para que yo te pueda ir. Y empezó a hablar, estaba dentro de un barquito junto con sus amigas. Era una niña adolescente con 13, 14 años. Fue a pasar en el lago, en el barco, en un barquito chiquito. Y el papá le ponía la linterna, y le ponía la linterna, y le ponía la linterna, hasta que ella pudo ver la luz. Cuando ella pudo ver la luz, él la fue guiando a través de la luz hasta ella llegar a la orilla. Así es la palabra de Dios, aleluya. Ella alumbra en la oscuridad. En ninguna parte del mundo, ni en Asia, ni en África, ni en Nueva Zelanda, ni Australia, ni en las Américas, en ninguna parte del mundo, nunca, en cualquier cruzada, en cualquier compromiso, siempre Dios estuvo allí, siempre, jamás. En los momentos más oscuros y difíciles, como en India, ver los sacerdotes del diablo delante de mí, haciendo conjuros y llamando al demonio delante de 70 mil gente. Cuanto más es el poder del diablo, mayor es el poder de Dios. Más grande es el poder de Dios y la unción de Dios es más grande. Aleluya. Segundo lugar es lumbrera. Salmo 119, 105. ¿Qué dice Salmo 119, 105? Aleluya, así es. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Una vez una hermana fue decir este versículo en una poesía y se quedó nerviosa y dijo, lámpara para mis pies es tu palabra y se olvidó, y lumbrera es luz para mi camino y electricidad para mis caminos. Que se había olvidado. Luz para mis caminos, aleluya. Lumbrera para mis caminos, aleluya. Salmo 119, 105. Catherine y Junior fueron de los primeros versículos que aprendieron. ¿Sabe cuánto ama la palabra, Junior? Junior, mi hijo, con 7 años, que tenía un conocimiento de la palabra de Dios extraordinario, que predicó su primer sermoncito cuando tenía 5 años. Cuando tenía 6, predicó en Noruega, al otro lado del mundo, a los niños. Junior duerme con su Biblia, que yo le regalé, una Biblia chiquita, pero no Biblia de niños, sino una Biblia normal. Él la lee todos los días, él duerme, hermano. Él pone la Biblia al lado de la cama de él, y él pone la almohada, y cuando él pone el rostro, él pone la Biblia, la mano arriba de la Biblia, y la abraza, y duerme con ella, abrazado en la Biblia. Junior ama la palabra de Dios, hermano. Junior conoce la palabra de Dios, hermano. Es un niño tan chiquito y versado en la escritura. Otro día me dijo, papi, cuando yo crecer, yo voy a tomar tu lugar cuando tú estuvieras viejo lungo. Y yo, Junior, todavía te falta. Todavía te falta, calma, Junior. Primero tú eres llamado al ministerio, tú tienes tus dones, tus talentos. No vas a caminar bajo mi sombra, tú eres tú. A Venezuela había 67 mil personas en el estadio. Terminé de predicar, Damaris Cata Junior estaban ahí, pero ellos solamente viajan conmigo en el verano. Porque cuando es escuela, ellos no pueden salir, solo en el verano. Este año en el verano vamos a ir al Japón, vamos a ir a Australia, vamos a ir a Tailandia. Ellos van a ir conmigo. Vamos a ir a Holanda, en la conferencia de Billy Graham en julio, de los evangelistas. Va a haber 10 mil evangelistas. Ellos van a ir conmigo. Si ellos solo viajan conmigo en el verano. Y Junior estaba ahí sentado, en el césped. Y cuando terminé de predicar, dijo Junior, puso las manos alrededor de mi hombro, y dijo, papi, cuando yo crecer, la declaración como un niño, como yo crecer, yo voy a poner un banquito detrás del púlpito. Fíjate, él iba a crecer, pero no estaba el banquito. Cuando yo crecer, yo voy a poner un banquito detrás del púlpito. Y yo voy a predicar así, shh, igual que tú. Papi, cuando tú estuvieras viejo, yo voy a tomar mi lugar. Y mi mamá dijo, papi, ¿puedo decir algo? Porque él dice, ¿puedo decir algo? Sí, ¿qué quiere decir? Papi, yo pudiera predicar esa noche. ¿Qué, Junior?
Esta noche, sí, papi, yo quisiera predicar. ¿Tú quisieras predicar delante de 60 mil gente, Junior, esa noche? Todavía te falta, Junior, eres muy chiquito. Calma, empieza predicando a los niños. Predica a Catra hasta que se canse Catra de tus mensajes. Predícala de día y de noche, predícala. Y ya Catra está que ya hace Junior, otro día dijo, Junior, haz nuevos sermones, Junior, haz nuevos sermones, Junior. Haz nuevos sermones, Junior, que ya te conozco todos tus sermones. Y los dos juegan de Biblia, y Catra dirige la alabanza, él pone la silla de la sala y abre la Biblia. Es ahí donde es instruido los hijos, hermano. No es el maldito Nintendo, el maldito Pokémon y los malditos videos de Disney. Saque esta inmundicia de tu casa. Haga hombres y mujeres sabios y versados en la Escritura el día de mañana. Haga hombres extraordinarios en la Escritura el día de mañana. Tercer lugar, suministra entendimiento. Salmo 119, versículo 130. Mira lo que dice la Escritura. La exposición de tus palabras alumbra y hace entendimiento o conocimiento o sabiduría a los simples. Sabiduría. Cuarto, ella es una lámpara. Proverbios 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara. Y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Las reprensiones que te instruyen. Cuando Dios te instruye y te corrige, nunca escapes de Dios, porque es la palabra que te instruye. Quinto, es una antorcha. Segundo Pedro capítulo 1, versículo 19. Es una antorcha. La palabra de Dios, ella te puede guiar, te puede alumbrar. El conocimiento de la palabra te dará a ti un entendimiento extraordinario. Segundo Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día establezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es una antorcha. Cuando está oscuro y prendes la luz, lo puedes ver. Es una antorcha. La antorcha va delante de ti. Ella va guiándote a ti. Dwight Lyman Moody dijo que la palabra de Dios es una antorcha eficaz. Es una antorcha que jamás se va a apagar. Es una antorcha que estará para siempre, como yo hablé ayer, la eternidad de la palabra de Dios. Ni los países comunistas, ni los países árabes, ni los países musulmanes, ni la cortina de hierro, ni la cortina de bambú, nada, ni la Inquisición de España, nadie pudo quitar la palabra de Dios. Ella está aquí todavía. Nadie la podrá quitar. Nadie. Voltaire, el gran filósofo y rebelde francés, ateo, dijo, 100 años después de mi muerte, no habrá cristiano, no habrá Biblia y no habrá palabra de Dios. Voltaire era orgulloso y era malo, arrogante, orgulloso y ateo. Voltaire era agnóstico y Voltaire dijo, 100 años después que yo muera, no habrá Biblia y no habrá cristianismo. La ironía de ironías, 100 años después de su muerte, la imprenta en su casa que era usada para hacer papeles, para promover el ateísmo y el gnosticismo en el mundo entero. La imprenta bíblica de Francia imprimió 1 millón de nuevos testamentos en la imprenta de Voltaire allá en Francia. Dios es fiel, aleluya. La palabra es fiel. La autoridad de Dios es fiel. Bendito sea su nombre. Tercer lugar, la palabra es amada por los santos. Es amada por la iglesia. Salmo 119, versículo 47. Salmo 119, 47, dice la Escritura, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. La Escritura es para amarla, para conocerla. Versículo 72, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Salmo 140, digo, versículo 140 del Salmo 119. Sumamente pura es tu palabra, y yo tu siervo la amo. Aleluya, yo tu siervo la amo. Amar la palabra es amar a Dios, porque Cristo es la palabra revelada al hombre. Juan 1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y es Dios, y se hizo carne, bendita sea la palabra de Dios, aleluya, que permanecerá para siempre en nuestra vida y en nuestro corazón. Bendita sea la palabra.
Yo agradezco por haber tenido padres que me llevaban a la escuela desde niño en la escuela dominical. Crecí en los bancos de la iglesia de las asambleas de Dios en la escuela dominicana en Brasil. Fui instruido en la escritura, fui instruido en la palabra. Es igual a Junior. Junior y Catherine están siendo instruidos en la palabra. No van a conocer el mundo. Un hermano otro día me preguntó, hermano, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cuál testimonio, hermano? Cuando andabas perdido en el mundo. No, que estuve perdido en el mundo. Ese es el mejor testimonio. El mejor testimonio es que nunca hayas conocido el mal. Este es el mejor testimonio. Que tus padres te enseñan. Mi madre es pastora en Brasil. Oh, la vieja es power, hermano. Oh, la viejita es power, hermano. La viejita predica, tiene programa de radios, hace evangelismo, misiones, alimenta a los pobres. Es tremenda mi madre. Profesora de portugués, tiene un portugués intacto, perfecto. Perfecto. El otro día cuando fui a predicar en Brasil, terminé de predicar, mi madre vino a mí y dijo, es una vergüenza oír tu portugués, mi hijo. Me puso $10 en el bolsillo y dijo, vete a comprar un diccionario de la lengua portuguesa, porque ya no hablas ninguna palabra en portugués. Déjame decirte a ti, my friend, tuve padres que me llevaron a la escuela dominical y se sentaron en el banco. El padre, mi padre de un lado y mi madre del otro, y nosotros cinco en el medio. Y salíamos con las orejas humeando, hermano, porque había disciplina. Hoy miro hacia atrás y agradezco lo que hicieron por mí. Miro hacia atrás y agradezco la disciplina, los ralones de oreja, porque era la palabra y la enseñanza de la palabra de Dios. Oh, te amo, Señor, te amo, aleluya. Te amo, Señor, te amo. Tu siervo ama tu ley, aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Cuarto lugar, es una bendición para aquellos que la reverencian. Josué 1:8. ¿La conoces esa escritura, verdad? Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medite en él, aleluya, para que guardes todo lo que está escrito, y haciendo eso prosperará tu camino. Cuando fuimos ainda en agosto, necesitaba yo una palabra. India tiene 300 millones de dioses. India adora ratones, vacas, serpientes. El poder del diablo es real, real, real. Damaris y yo sentimos los demonios caminando en el cuarto de nuestro hotel. Y dije, Dios, yo necesito una palabra. Y Dios me dio una palabra, el libro de Josué. Nadie te resistirá todos los días de tu vida. Así como fui con Moisés, así seré contigo. Sé valiente y muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que tú vayas. Bendito sea el nombre del Señor. Bendita sea la palabra. Dios es fiel. Aleluya. 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 Salmo 19, versículo 11. Salmo 19 y el versículo 11. Mira lo que dice la escritura. Tu siervo es además admonestado con ellos, y en guardar tu palabra hay gran galardón. Mateo 7, 24. ¿Qué dice la escritura? Transbordaron los ríos, vinieron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó porque estaba arraigada en la roca. La roca es Cristo. Bienaventurado el que oye mis palabras y las practica. Es como una casa edificada en la roca. ¿Estás edificando tu casa en la roca o estás edificando en arena? Muchos ministerios edificaron en la arena de la popularidad, del orgullo, de la arrogancia, los títulos y el entendimiento. Y hoy ya no existen más. Edifique tu ministerio en la palabra, en la humildad, en la sencillez, en el poder, la unción y la sabiduría de la palabra de Dios. Y verás lo que Dios va a hacer contigo. Lucas 11, 28. La mujer gritó y dijo, oh, bienaventurados los pechos que te amamentaron. Y Jesucristo dijo, más bienaventurado es el que oye la palabra y la practica. Más bienaventurado es el que oye la palabra y la practica. Juan 5:24, ¿qué dijo Jesús? De mí mismo yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hablar de mí mismo. Hablo de lo que yo veo, hablo de lo que es.
hablo de la palabra. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye la palabra, de cierto os digo, el que oye la palabra y la practica, tienes que practicarlo. Juan 8:31, ¿qué dijo Jesús a la gente que se había convertido? ¿Qué dijo el Señor? Verdaderamente seréis mis discípulos si guardareis mi palabra. ¿No fue eso lo que él dijo? Juan 8:31 dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero tienes que permanecer en mí. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3. Ve Apocalipsis, hermano, el primer libro de la Biblia. Cuéntalo. Bienaventurado el que la lee y los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas de ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia, hermanos? A ver. ¿Génesis? No, Job. ¿Ya viste? No, yo hice un trick contigo. Es que es el primer libro en orden cronológica, es Job. Moisés fue contemporáneo de Job. ¿Pero cuál es el primer libro de la Biblia en realidad? ¿Génesis o Job? ¿Génesis? No, es Job. ¿Es Job? No, es Génesis. No, el primer libro en orden cronológico. Cuando usted empieza a leer la Escritura, lee el libro de Génesis. Cuando termina los capítulos de Génesis, entonces empieza en Job. Después vuelve a Éxodo y ahí lea. Porque no puedes leer la Biblia corrida. Ella no está en orden corrida. Ezequiel es contemporáneo de Daniel y de Jeremías. Zacarías es contemporáneo de Ageo, entonces tienes que leer intermediado entre los mismos. Bueno, un día de eso hablo de eso, ahora no, pero es así. Es así, para que puedas entender mejor. El libro de Lucas está por el medio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces ahí tienes que leer intermediadamente por el medio allí. Una bendición para aquellos que la reverencian. ¿Qué es reverenciarla? Es tenerla en honor. El Señor dijo: yo amo los que me aman, yo honro los que me honran. Tú honras a Dios, Él te honra. Nosotros fuimos recibidos en Chile, en el Palacio del Gobierno. Me dieron la medalla del Congreso, que es el mayor reconocimiento que un predicador extranjero puede adquirir. La medalla del Congreso, la medalla del Congreso. Yo fui a Dios durante la noche, pregunté a Él, dije: Señor, ¿qué pasa? El Señor dijo: a ti que no fue, fue a mí. Tú me honraste y yo te honré, y todavía falta más. El martes por la mañana en el Palacio del Gobierno de Chile me dieron una placa de plata al doctor Josué Irión, hijo y visita ilustre de Viña del Mar. Nunca más necesito una visa para ir a Chile. Fuimos honrados. Fui el primer predicador en 143 años de la historia de la Iglesia Evangélica en Chile a ser recibido en el Congreso, con los honores del Congreso. Tú honras a Dios, Dios te honra. Tú amas a Dios, Dios te ama. Tú reverencias a Dios, Dios hace que el mundo entero te reconozca como un hombre de Dios. El que cree en la palabra, el que antes de la humildad y hoy el mandamiento, dice la Biblia en Proverbios, la Biblia dice que tiene salud, que tiene honra y tiene prosperidad. Es lo que está escrito en la palabra de Dios. La prosperidad bíblica, no la que predican algunos predicadores por ahí, no, la prosperidad bíblica. Dios te prospera en todas las áreas. Dios prospera tu corazón, Dios prospera tu vida. Es interesante ver gente que cae de la gracia, adultera, traiciona a su esposa, traiciona a sus hijos, no, y quieren luego regresar al púlpito. Son ministros independientes que no tienen nadie sobre ellos mismos. Se ponen una semana de disciplina, autodisciplina, y el testimonio de la palabra de Dios queda destruido. Viva una vida recta, reverencia la palabra y Dios te va a honrar. Tú traicionas a Dios. Tú quebras el mandamiento de Dios, Dios te avergüenza en público, como hizo con Tim Swagger. Dios no es burla de nadie. Dios no puede ser burlado de nadie. Tú tienes que cuidar tus caminos, cuidar tu vida. Lo que tú haces en secreto, Dios lo hace en público a los ojos de todo el mundo. Vino Natán el profeta y dijo a David: lo que tú hiciste en secreto, Dios lo va a hacer descubierto a los ojos de todo Israel. Y la maldición nunca se apartó de la casa de David, nunca, por él haber hecho lo que él hizo. Aún Judá abusó de Tamar, su propia hermana, los hijos de David. Judá abusó de Tamar en el palacio de David, para que usted tenga idea que la espada del Señor nunca se apartó de la casa de Saúl. Cuando tomes una decisión, por favor, piense en tu vida, piense en tus hijos, piense en el ministerio, piense en lo que la gente va a decir de Dios.
El doctor Bill Bright de Camps Crusade for Christ, el amigo personal de Billy Graham, dijo: si Dios sabe que yo voy a ser de mal testimonio el día de mañana, que caiga mi avión y que me muera antes de yo arrastrar el nombre del Señor por la basura. ¿Cuántos hombres no han hecho? ¿Cuántos ministros no han hecho? ¿Cuántos cristianos no han hecho? Han dado un mal testimonio. Gente no se ha convertido por el mal testimonio. Increíble ver hoy en día predicadores en radio y televisión echándose piedra uno al otro, intentando destruir los ministerios. Hombres con carne, viviendo en la carne. Hombres con su lengua inflamada por el poder del infierno. La palabra no es para destruir a nadie, es para edificar. La palabra no es para derribar a nadie, es para levantar. La palabra no es para acusar a nadie, es para redarguir, para exhortar. La palabra es para sanar. Me ungió Jehová, dice Isaías 61, para sanar los quebrantados de corazón, para sanarnos, para herir. Alabe al Señor, aleluya. Lugar y último lugar, purifica la vida. La palabra purifica tu vida. ¿Quieres conocer la santidad de Dios? Lea la palabra de Dios. Primero, purifica a los jóvenes. Salmo 119, versículo 9. Conocemos la escritura. ¿Cómo el joven mantendrá puro su camino? Observando según la palabra de Dios, ¿no es cierto? Los jóvenes pueden encontrar en ella lo que es guardarse para el día del matrimonio, guardar sus vidas, guardar su integridad, guardar su vida personal. Las muchachas de las iglesias ya he enseñado a Catherine: tú tienes 9 años, vas a crecer, ya eres muy bonita y tienes un corazoncito aquí, ya tiene un corazón al lado derecho, que era de mis abuelas, fíjese, le salió en la tercera generación, salió a Catherine. Y es muy lindo, y las muchachas están ya viéndote a ti, ya van a empezar. Otro día un muchachito de la iglesia fue a ella y le dijo: I love you, Catherine. Dijo: Catherine, but I don't love you. I love you, Catherine, dijo a mi hija Catherine. Y yo dije: Catherine, ¿tú qué dijiste? Dice: papi, es un muchachito, además está feíto, está feíto. Le dice el muchachito: no, yo soy una niña. Y ya les hemos enseñado a Catherine a guardar su vida, a guardar su corazón, a llegar virgen en matrimonio. Eso es lo que hizo Billy Graham con su hija Anne Graham Lost. Cuando Anne era chiquita, la tomó de la mano y le enseñó la palabra de Dios. Y le dijo: tú no necesitas tener todos los novios de la iglesia, tu esposo va a venir a su tiempo. Lloró con ella. Cuando el doctor Billy Graham presentó al doctor Leighton Ford en la conferencia en Amsterdam en 83 en Holanda, yo estaba ahí, yo tenía 20 años de edad, había 5,000 evangelistas de todo el mundo. Él presentó y dijo: una vez yo tomé la mano de mi hija, lloré con ella y le dije que no necesitaba tener todos los novios de la iglesia. Y una vez vino un evangelista canadiense y se hospedó en mi casa, dijo Billy Graham, y cuando se hospedó en mi casa nunca más salió de ella. Se enamoró de mi hija y me llevó a mi hija. Y hoy tengo el honor y el privilegio de presentarle el doctor Leighton Ford, vicepresidente de Billy Graham Evangelistic Association, el hombre que cumplió la oración mía cuando mi hija tenía 12 años de edad. No hay nada más interesante, hermano, do que tener honor a los ojos de Dios y de los hombres. Yo puedo sentarme con Catherine Jr. y enseñarles a ellos que yo me guardé y Damaris se guardó. Yo puedo sentarle con ellos en la silla de balance y enseñarles a ellos el respeto y enseñarles la moral. Guarda tu cuerpo. Una muchacha que pierde su virginidad, ella pierde 50% de su valor. Pon esa palabra dentro de tu corazón. Es igual a una manzana en la caja de un supermarket. La gente viene, la toma, la manosea y la pone de vuelta. La toma, la pone, la vea y la manosea y la pone de vuelta. Hasta que viene alguien y la lleva para casa y manoseada. Déjame darte un consejo, my friend. Tu vida es santa. Tu vida pertenece a Dios. Tu corazón es santo. Tu cuerpo es santo. Purifica tu vida a través de la palabra de Dios. Y viva una vida recta y una vida íntegra por la palabra de Dios. Oh, yo nomás estoy esperando el día que el changuito ese caiga en mis manos, hermano. Ya compré ya una escopeta de repetición, ya, hermano. Ya le puse atrás de la puerta, a ver el día que se atreve a tocar en la puerta. Usted es el doctor, sí, vine a hablar con usted sobre Catherine. No, yo estoy muy ocupado. You turn around and go home. Oh, yo sé que va a llegar, hermano. Yo sé que mi Redentor vive, Jesús, venga antes que mi hija tenga novio. Yo te pido, Jesús, por favor. Yo no voy a pasar la gran tribulación, hermano. Yo pregunto a los pastores que cuando sus hijas casaron, ¿qué sintieron? Dice que se desgarra el corazón.
Oh, hermano, ¿dónde lo mando para ser hombre? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde? ¿Dónde, hermano? ¡Dar mi hija! ¡Mi hija! Que la primera palabrita que dijo fue... Daddy, daddy, fue la primera palabrita que dijo, hermano, sentadita en la cunita, en el medio ahí de los palitos de la cunita, puso su manita y daddy, daddy. Eso es injusto, hermano, dar los hijos a alguien más. Eso es injusto, hermano. Injusto, injusto, injusto. Cuando yo llegar al cielo voy a hablar con Dios. Uno le cree, hermano, los pampers son caros, la enseñanza es cara, educar a los hijos para darle el paquete, el changuito que viene, apareció. ¡Era injusto, hermano! ¡Justo! Dijo Damaris el otro día, pero así hiciste conmigo, ¿verdad? Y dijo, esa es la generación vieja, estoy hablando de la generación nueva. La generación nueva ahora. Junior sí se va a casar, me va a dar nieto. Ese sí, hermano. Arráncale, porque ese sí es lindo, es inteligente, es sabio, hermano. Le pregunté el otro día a Junior, ¿cuántos hijos vas a tener? Dijo, dos. ¿Cómo se va a llamar? Damaris y Josué. Purifica la vida, enseña a tus hijos a guardar su vida, a guardar su corazón, y hable con tus hijos. Hable con tus hijos antes de llegar a la edad de la pubertad. Hable con ellos antes de los 9, 10, 11, 12 años. Sienta con ellos y explica las razones de la vida. Si tú no hablas con tus hijos 9, 10, 11, 12, 13 años sobre la vida, sobre el sexo, sobre la educación, cuando no hables con tus hijos y vas a querer hablar con ellos, tus hijos de los que te van a dar son nietos a 12, 13, 14 años de edad. Y hable con tus hijos. Hable con tus hijos, hermano. La Biblia habla de cualquier asunto que tú quieras hablar. Hable con tus hijos, siéntalo y habla. Damaris tomó a Catra el otro día y habló con ella de las cosas de la vida. Algunos meses atrás tomó a Catra y Catra con una muñequita y poniendo lechito, con un pomito dando leche. Dice que Damaris cuando empezó a hablar, la santidad de Catra era tan grande, tan ingenua, tan niña, que jugando con su muñequita, y Damaris quiso hablar sobre el periodo de la mujer, sobre el útero, sobre la relación, el hombre y la mujer, pero no podía hacerlo porque Catra era tan inocente. Y esperó Damaris un año y dos meses, esperamos casi dos años para hablar con Catra y para enseñarle la palabra de Dios. Se enseña por la palabra de Dios, tienes que enseñarle por la palabra. No es nada vergonzoso, eso es normal, eso es estar en la palabra de Dios. Tienes que educar a tus hijos, educar a tus hijos, porque lo que tú no le enseñas van a aprender en la calle. Tienes que educar a tus hijos. Quiere que tus hijos se guarden, tienes que educarlos. Educar a vivir una vida recta y una vida santa. Segundo, purifica a todos nosotros. Juan capítulo 15 y versículo 3. Vosotros ya estás limpio por la palabra que yo os he hablado. Vosotros ya estáis limpio por la palabra que yo os he hablado. La palabra es que la purifica. Tercero, a través de la verdad. Juan 17, 17. Santificada sea tu palabra. Tu palabra es la verdad, dijo Jesús. Esta palabra es la verdad. Buda al final de su vida dijo, ¿qué es la verdad? Mahoma dijo, no encontré la verdad. Pero Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad absoluta. Él es el conocimiento absoluto. Él es la palabra absoluta. Él es la verdad absoluta. Cuarto lugar, purifica a la iglesia. Efesios 5:26. Efesios 5:26. El lavamiento del agua que santificó la iglesia, que santificó lo que él es, el cabeza de la iglesia, santificó la palabra. Esa palabra es muy interesante, hermanos. Hace bien hacer hincapié en ella para que usted vea lo que es que él quiso decir ahí, hermanos. Para santificarla, siendo purificado con lavamiento del agua por la palabra. Esta agua, que salió agua y sangre cuando el soldado le clavó la lanza al costado de Jesús, esta es el agua es el símbolo de la palabra que purifica, también es el símbolo del poder del Espíritu Santo, que purifica, que te hace santo. La Biblia dice que los hombres más usados por Dios fueron hombres rectos y hombres santos. Jonathan Edwards, el gran predicador de la Nueva Inglaterra, decía, la vida de un hombre santo, un hombre recto y santo, es un hombre poderoso en las manos de Dios. Porque hay tantos ministros en la faz de la tierra y la mayoría no están haciendo nada.
Porque hay tantas iglesias en la faz de la tierra y la mayoría no están haciendo nada, porque su vida no es de impacto, porque su corazón no es de impacto, porque hay áreas en su vida, en su corazón, que Dios no los puede usar, porque no vive una vida recta y una vida santa. Dijo Taylor Osborne, la medida de la consagración de tu vida es a la medida que Dios te va a usar. Yo decidí consagrar mi vida desde chico, decidí hacerlo con 20 años y era misionero en Europa, 20 años. Con 22 años contrabandeamos 100.000 Biblias detrás de la cortina de hierro, de lo que fue Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia y la Unión Soviética. Desde joven, a veces los pastores me preguntan, oh doctor, ¿cómo Dios le ha usado en el mundo entero, en todos los continentes de tan temprana edad? Yo le digo, paga el precio que yo pagué y Dios te va a usar igualmente. Paga el precio que yo pagué y Dios te va a usar igualmente. El precio que Jesús pagó en la cruz, Él salvó nuestras almas. El precio que tú pagas aquí en la tierra para servir a Dios es el tamaño de la unción y de la gloria de Dios que Dios te va a usar. Cuanto más te desvacías de ti mismo y mueres para la carne, más conocerás a Dios en tu espíritu. Cuanto más te desvacías para tu ego y tu yo, más Él te llenará de humildad y más de integridad y sabiduría. Cuanto más subjuga esa carne y la sujeta bajo el poder de la palabra, más Él te exaltará y te usará para su honra y para su gloria. Bendito sea la palabra de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Bendito sea la palabra de Dios. Y quinto lugar y último lugar, purifica el alma. Primero Pedro 1:22. Purifica el alma. Purifica el alma. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos uno a los otros entrañablemente de corazón puro. Amaos uno a los otros entrañablemente con amor puro. La palabra de Dios, ¿qué ella significa para ti? ¿Qué ella es para ti? Una vez en California, un gran hombre de Dios que contrabandió Biblia a los países de cortinas de hierro y de las cortinas de bambú, tanto en Europa Oriental. Su esposa estaba embarazada y él vino a ella y le dijo, ya regreso. Dijo su esposa, ¿dónde vas? Aquí nomás, China, Camboya, Laos, Vietnam, Corea del Norte, ya regreso. Para él era como de aquí a Monterrey, ya regreso. Su esposa estaba embarazada y él puso su mano en la barriguita de su esposa y dijo, ya regreso, porte bien. Lo que él no sabía es que nunca más iba a regresar. Fue al Vietnam, fue a Laos, fue a Camboya, Corea del Norte, no salió bien. Pero cuando fue a Birmania, la policía lo tomó. Venía él con cargamento de Biblias para introducir en Birmania y su contacto que venía con un jeep, se punchó la llanta y lo que vino fue un camión lleno de soldados comunistas. Lo tomaron, lo llevaron a una alfolía, un barn. Eso es alfolía donde se guardan las herramientas en el campo afuera. Le pusieron una rondana. Le subieron por la rondana, le pusieron un gancho por la boca, el gancho le reventó los dientes de nariz y salió por arriba. Y le subieron para arriba. Le pusieron la cabeza para abajo y le pusieron un balde para tomar su sangre. Y le gastaron en él, en sus espaldas, 3 varas de bambú. Las varas de bambú son inquebrables, sin embargo, las rompieron 3 varas. Le sacaron sus ojos, quebraron sus narices, sangre en sus oídos, en su boca, en su nariz. Quería los nombres y las direcciones de los pastores que le había contrabandeado las Biblias en los otros países que él había estado. Pero ahí murió, hermanos, en la trinchera. Murió como un hombre. No vayas a creer que solo hay hombres en Jalisco, no te rajes. No, también hay hombres en el mundo entero. Yo no nací en México y soy hombre. Y en ninguna parte del mundo he tenido miedo de nadie. Ni países comunistas, ni árabes, ni musulmanes. En ninguna parte del mundo, ni en Rusia, ni en China. Ninguna nación del mundo. Él murió en la trinchera, hermano. Hermano, el balde le tomó la sangre de él. A medida que la sangre iba saliendo de su cuerpo, él iba disminuyendo y se iba pegándose las paredes de su estómago y su cuerpo. El balde iba llenando de sangre. Le pusieron de cabeza para abajo y le gastaron con las varas. Quebraron a tal punto que su espina dorsal, el backbone, salió para afuera, hermano. Rompió la espalda. Murió en la trinchera, hermanos. Cuando su esposa recibió el telegrama del Departamento de Estado, lo que habían hecho con él, por el susto que ella tuvo, el niño dio la vuelta dentro del vientre y se ahorcó con el cordón umbilical.
porque ella fue un susto, porque el Departamento de Estado le mandó un telegrama que lo estaba mandando el cuerpo de regreso para California. Un hombre extraordinario, hermano. Murió en la brecha, murió por la palabra, murió por contrabandear la palabra a los menos afortunados que nunca habían tenido un ejemplar de la palabra de Dios. Mientras tú y yo gozamos de la libertad, gozamos del conocimiento, gozamos de todo lo que podemos tener, ahora mismo hay millones de cristianos que no tienen un ejemplar de la palabra de Dios. Acabamos de estar en China en agosto, un país completamente, hermano, cerrado a la palabra por lo que es el socialismo y el comunismo. Sin embargo, en el medio del dolor, en el medio de la tristeza, del crimen, de la persecución, de los fusilamientos y los ahogamientos que hacen los cristianos, hay 110 millones de cristianos en China. Hay más cristianos do que miembros del Partido Comunista. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea la palabra. Alaba a Dios, aleluya. Pongámonos de pie esta mañana, por favor. Inclina tu cabeza y cierre tus ojos. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué significa la palabra de Dios para ti? ¿Cuánto tú la has leído y cuánto tú la has conocido? Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. ¿Qué ella significa para ti? ¿Qué es esta palabra extraordinaria? Que la podemos conocerla, que la podemos amarla. ¿Qué es? ¿Qué significa esta palabra? Inclina tu cabeza y cierre tus ojos.